Muy buenas tardes de nuevo, amigos del balonmano. Bienvenidos a la segunda semifinal de este campeonato de España de balonmano en categoría cadete que se está disputando en el Palacio de los Deportes de León, con unos minutos de retraso sobre el horario previsto por la larga duración del primer partido. Los que hayan estado viéndolo ya sabrán que ha habido una prórroga entre el Maristas de Málaga y el Fútbol Club Barcelona. Al final, victoria para el Barcelona, 33-25. No hubo color en esa prórroga más que el azulgrana. Y vamos a presenciar la segunda semifinal que van a disputar, a la derecha de sus imágenes, el balonmano Granollers con camiseta blanca, pantalón azul, y a la izquierda el equipo alicantino de San Agustín, del Colegio San Agustín, quizás uno de los máximos favoritos. Pablo, no sé, yo creo que lo comentábamos antes, no sé si decir el máximo favorito, porque en un campeonato cadete la igualdad es tremenda, ¿no? Pero sí que uno de los equipos que a priori sale como un gran aspirante para ganar el título. El San Agustín. San Agustín, sí. San Agustín, que llega aquí invicto totalmente. Entre el interceptor, tres partidos, y ahora el Campeonato de España, otros tres, invicto. Pero es que el largo recorrido que lleva este equipo en su liga particular es que jugó 18 partidos, 18 ganados. En los juegos de la Liga Autonómica Grupo B, 6 partidos, 6 ganados. En la final contra el Fertiberia ganó 33-37. 25 partidos, 25 ganados. Y aquí otros 6. Es que lleva 31 partidos invicto. Bueno, pues vamos a ver cómo se le da esta semifinal al equipo alicantino, que saca en estos momentos, se pone el partido en marcha. La primera, bueno, y vamos a ver algo muy parecido a lo que hemos visto en el partido entre Barcelona y Málaga, de salida mixta sobre un jugador de San Agustín. Sí, vamos a ver mucha mixta, jugadores a tener en cuenta por parte del balonmano Granollers. Te voy a dar un nombre, Bogdan Chopenko, espectacular el central. Baja por hoy ese número 24, Adrián Nevado Llamas, por parte del balonmano Granollers, con esa mano izquierda vendada. Acabo de estar hablando con él, me ha dicho que hoy se reserva. Y la primera parada que hemos visto por parte del guardameta del Granollers, bueno, lanzamiento por encima de la portería. Sí, el lanzamiento de Carlos Moll, sí. Y a tener muy en cuenta por parte del San Agustín a ese jugador promesas, Francisco Javier Bernabéu Baeza, extremo derecho, con 26 goles lleva en este campeonato. Y le acompaña el pivote Iván José Montoya, y también le acompaña Carlos Laredo con 14 goles cada uno. Impresionante lo que hacen juntos estos tres jugadores. Bueno, pues ha intentado una colgada, un fly, el equipo de Granollers. No le ha salido en el contraataque, muy rápido el equipo alicantino. Para Gonzalo Reineta, inaugura el marcador. Primer gol del partido, primer gol para San Agustín. Primera ventaja para el equipo de Alicante. Cuando juega Chopenko, el central de Granollers. Está Chopenko jugando con Valera, buscando a su pivote. Ahí está, se ha hecho un hueco casi donde no lo había. Marca Tot. Empate en el marcador. Y si decíamos antes que había una nutrida presencia tanto de seguidores del Málaga como del Fútbol Club Barcelona, no menos hay aquí tanto de San Agustín como de Granollers, ¿eh? Tanto de San Agustín como de Granollers, yo les he sufrido estos días aquí. Espectacular cómo animan a su equipo. Y gente del Barça que se ha quedado también, gente del Barça y del Maristas Málaga que también se ha quedado a ver. Y es un lujazo ver un partido de balonmano base con tanta gente en un pabellón, ¿eh? Sí, desde luego es algo fantástico de ver. Bueno, el lanzamiento que ha sido ahora de Iván José Montoya desde el pivote. Nuevo gol para San Agustín. Nueva ventaja en el marcador cuando juega Granollers. Valera buscando a Chopenko sobre su extremo. Luego Valera amagaba el lanzamiento. Al final va a haber
7 metros por defensa interior. Y no hemos dicho quién imparte paz y justicia en esta segunda semifinal: Fernando Iñán y José Manuel García por el Colegio de Cantabria. Bueno, pues el lanzamiento de Valera de 7 metros, que bate Alberto Ansaldo, el guardameta de San Agustín. Nuevo empate, nueva igualdad en el marcador. Sigue la defensa mixta de Paul Valera sobre David Maestre, cuando ahora ha entrado perfectamente desde el extremo Francisco Javier Bernabéu. Nueva ventaja de San Agustín. Bueno, pues de momento efectividad en los dos equipos, que cuentan sus ataques por goles. Sí, quitando un fallo que tuvo el San Agustín por encima de la portería. Sí. Lleva 3 de 4 lanzamientos, 2 de 2, 2 de 3, 3 de 3, perdón, llevará el Granollers. Precioso ahora el gol que acaba de marcar Valera, ejecutando, pues yo creo que de libro, ¿no? Una suspensión, le dieron los metros suficientes para que cogiera esos 2-3 pasos, elevarse en el aire y clavar el tercer gol de Granollers. Juega San Agustín, buscando ahora la superioridad por el centro, el lanzamiento de Víctor Linares y la tarjeta amarilla para Marc Catot, para el número 4 de Granollers, primera tarjeta amarilla del partido. Granollers que juega de nuevo para empatar. Chopenco, el central con Valera. Valera de nuevo con Chopenco, este con Sergi Pérez para Valera, detenido, intentaba buscar al pivote. Muy expeditiva la defensa de San Agustín. Se desdobla Torres del extremo al doble pivote. De nuevo Chopenco, ahí ha habido una falta anterior y va a haber tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para David Maestre Serena. Pues se la anotamos al jugador de San Agustín. Chopenco, que ha venido como un obús por el centro. Y nuevo empate en el marcador. Ahora 4. Nos acercamos al minuto 6 de partido. Los dos equipos realmente muy enchufados de cara a portería. El lanzamiento ahora en falta en ataque, le han pitado a Víctor Linares. Y ocasión para los granaderos para ponerse por delante por primera vez en el partido, porque hasta ahora todas las ventajas han sido de San Agustín, si no estoy equivocado. Sí, sí, sí. Y Chopenco, el que juega con Torres, este con Valera. De nuevo el lanzamiento ahora que buscaba David Maestre. Va a ser majo sobre Chopenco. Valera, de nuevo Chopenco, busca al extremo y se quedaba sin sitio. El lanzamiento de Pérez. Ahora sí que ha encontrado perfectamente Sergi Gil el espacio para lanzar, pero estaba Alberto Ansaldo para sacar el balón al lateral. Sigue siendo balón para Granollers. Chopenco. Levantamiento de pasivo. Y el lanzamiento de Valera, que ha sido bloqueado por la defensa alicantina. Tiene que lanzar Valera por abajo, engañando totalmente a Ansaldo. Y primera ventaja para Balonmano Granollers. Se pone por primera vez por delante en el partido, 5-4. Es el segundo gol que le veo en este campeonato marcar así a Valera. La primera que lo vi dije lanzamiento de bolos, pero hasta dentro. Se escapaba ahora Carlos Moll por el centro.
Va a haber golpe franco. Va a sacar Montoya sobre Maestre. Tarjeta amarilla para Paul Valera por adelantarse al lanzamiento. Elevación espectacular de David Maestre para marcar el quinto gol del partido para su equipo y volver a igualar el electrónico. Empate a 5 entre San Agustín y Granollers. Juega de nuevo el Granollers, jugando Pérez. Intenta buscar David Maestre, era el que buscaba el lanzamiento en falta. Saca para Valera, este con Chopenko, de nuevo Maestre. Chopenko sale Catot del pivote, dando un hueco para Maestre. Y va a haber tarjeta amarilla, dos minutos para Iván Montoya. Pues primera exclusión de 2 minutos. Ha ido directamente al cuello del rival. Eso es algo que siempre es muy castigado por los colegiados. Y primera superioridad del partido, que va a favorecer a Granollers. Chopenko de nuevo con Valera, busca el espacio y se ha encontrado con el guardameta en saldo, pero los colegiados indican 7 metros. Sí, fue por Bernabéu, que se puso por delante. No fue por defensa interior, sino que se puso por delante y no le facilitó el poder pasar. Si hubiese quitado esa pierna a tiempo, pues otro gallo cantaría. Y el cuarto gol de Valera, de Paul Valera, 6 para su equipo, 4 lleva de 6 de su equipo y 5. Y la parada que acaba de hacer, impresionante. Primera parada para el guardameta del balomano Granollers, para Michael González Gutiérrez. Y ahora el lanzamiento de Valera, que ha sido bloqueado por Bernabéu. Él mismo sube el contraataque. Ahí se para. Recordemos que el equipo alicantino está con un jugador menos. Está el propio Bernabéu, que se va directamente sobre el defensa. Falta en ataque. Balón de nuevo para Granollers. Chopenko, que ha encontrado muy bien el desdoblamiento para su compañero Sergi Gil. Tiempo muerto que solicita el entrenador de San Agustín. Tiempo muerto de Gonzalo Reineta para detener esta sangría del equipo alicantino. Ha salido, da la sensación, bastante más enchufado el Granollers. Yo no sé si la mixta que está recibiendo David Maestre les está afectando como le afectó a Maristas de Málaga en el partido contra el Barcelona. Quizás les está cortocircuitando, ¿no?, el ataque del equipo de Alicante. Probablemente esa mixta les está haciendo muchísimo daño, pero yo estoy viendo en San Agustín, que no se ha visto en estos 3 días aquí en el Palacio de los Deportes de León desde el miércoles. Tienen que reaccionar y ahora sí que estoy viendo. Si ayer, cuando estaba jugando el último partido contra el Ademar, yo decía que era un equipo que jugaba como tal, como equipo, tanto en ataque como en defensa. Hoy estoy viendo muchas individualidades por parte del San Agustín, cosa que por parte del balonmano Granollers estoy viendo que hoy sí juegan como un equipo. También tienen un arma ahí guardada, no la han sacado mucho, solo ha jugado 2 partidos, también es una, está en la selección promesas, el central Ian Tarrafeta Serrano, y solo ha jugado 2 partidos de los 4 hasta el momento. Bueno, este es el cuarto, puede salir a jugar, no está a su máximo nivel, pero sí que es verdad que el Granollers ha salido sabiendo lo que viene a jugar y la defensa está brutal. Bueno, pues Granollers, que recupera la bola en el contraataque rapidísimo de Sergi Gil. Quedaba tendido en el suelo un jugador de Alicante. Tienen que salir las asistencias.
que se llevaba un golpe, le pitaban falta en ataque al jugador de San Agustín. Y bueno, pues una ventaja ya importante, 8-5, tres goles arriba para Granollers. Y a ver, todavía queda muchísimo partido, pero de repetirse. Y bueno, San Agustín, en el momento que den el pitido, recupera su excluido, va a haber igualdad numérica. De repetirse esta final Barcelona-Granollers, este año ya se han visto las caras, se la vieron en la minicopa y el balomano Granollers acabó con la hegemonía culé y se hizo campeón de la copa, de la minicopa, en la Copa del Rey. Bueno, ha habido cambio de central en el San Agustín, ha salido Mago. Intenta progresar por el centro, busca ahora hacia su extremo. Ahí está Chopenko, siempre muy encima de él. El balón que había ido para el pivote, para Juan José Montoya. Otra pérdida de balón más. Da la sensación que está jugando un poco precipitado el equipo de Alicante. Como si, me da a mí la sensación, como si quisiera recuperar esos tres goles de diferencia en un minuto nada más, cuando bueno, nos queda muchísimo partido todavía por delante. Es Valera quien juega con Torres. Ha de buscar el espacio en 6 metros, no lo he encontrado. Golpe franco de nuevo para el equipo vallesano. Chopenko va a perder el esférico. Ojito que ha estado a punto. Vaya golpe se acaba de llevar Majo, que se lleva Sergi Gil la tarjeta amarilla. Tercera para el conjunto de Granollers. Y Borja Majo, que se sigue en el centro del ataque de San Agustín, cuando ahora el lanzamiento se le ha ido fuera a Carlos Manteca. Otra oportunidad más perdida por San Agustín de acercarse en el marcador. Valera jugando con Chopenko. Jugando con su extremo Chopenko. Valera se va perfectamente de su par. Y golpe franco. Miraba así Borja Gabriel Mao como diciendo, yo no le he tocado, yo no le he tocado. Acerca a todo, quien ponga el balón en juego, sobre Chopenko, esto con Valera, entre el central y el lateral, pasando la gran mayoría de las jugadas de ataque. Y se había quedado, prácticamente solo se queda además en el suelo, para los árbitros la... el partido, bueno. No era una contra, ¿no? ¿Eh? No salían en contra. Te digo, rápido. Una contra, porque no se puede parar. Ya, bueno, es una interpretación subjetiva de los colegiados. No, es que entonces, justo estaba yo anotando y no vi si salía corriendo. De hecho, bueno, el público de Alicante protestaba mucho que se hubiera parado, quizás diciendo, bueno, no lo has parado en la contra anterior de Granollers y sin embargo lo paras ahora cuando podemos salir nosotros a la contra. Bueno, quizás los árbitros no han interpretado que la contra era tan clara como era la de Granollers, que la de Granollers era clarísima. La cuestión es que, bueno, Sergi Pérez se recupera ya y vuelve al ataque San Agustín. Mau, que trata de buscar espacio por el centro, de momento no lo encuentra. Golpe franco. Va a poner Montoya en juego. Sobre Maestre, el lanzamiento de David Maestre. Paradón de nuevo de Michael González. Y Granollers, que busca el más 4. Golpe franco, nuevo Catoz. Valera con Chopenko, este con Pérez. Valera, que se queda solo por ese extremo izquierdo. Un nuevo gol para Granollers. La cuenta que sube a 4, 9-5. Y San Agustín, que de lo que tú decías, Paula, de momento no está
no está apareciendo el equipo alicantino al que hemos visto durante los partidos de la fase previa. No está apareciendo, y la defensa por parte de Gonzalo Reineta Primo, el entrenador, yo la cambiaría totalmente, pondría una 4-2, pues para por lo menos cortar un poco esta sangría que del brazo de Bernabéu ahora mismo ha subido un gol al marcador, 5-9. No, pues, lo pitaron. Pitaron invasión de área los colegiados, no... No ha subido al marcador, con lo cual pues la cosa sigue igual. Todavía ahora ha perdido, más que perder, yo creo que ha recuperado. Ahora se queda en el suelo jugador de Granollers. La contra es muy clara, viene Bernabéu por el lateral derecho. Esta vez sí, 6-9. Y ahora sí que se para el partido para... Es que no se puede parar una contra. No, una contra no, eso está claro. Por eso quizás se quejaban antes los aficionados de San Agustín, que ellos, bueno, entendían que su equipo estaba ya en contraataque. Y bueno, los árbitros no lo entendieron así. Me parece que es Sergi Gil, si no me... No lo he visto bien. Que ya se recupera. Bueno, pues hemos cruzado ya el ecuador de esta primera mitad. De momento 9-6, da la sensación que el Granollers es un poquito más metido en el partido, con más, no sé decir, no más ganas, porque me imagino que San Agustín tendrá las mismas o más que los vallesanos, pero desde luego mucho más efectivos en ataque. Pérez quejándose de la falta recibida por su defensor. De nuevo Pérez, expeditivo, y ahí se va a llevar ya. Ahí sí, ahí ya se la tarjeta lleva. Amarilla. Pues creo que eso, el 5 o el 15. El 15, Carlos Manteca es el, sí, quien se lleva la amonestación. Y ahí el gol tremendo, casi cuando parecía que los árbitros iban a pitar 7 metros, se ha sacado el lanzamiento. El promesa Ian Tarrafeta, que ya está en este 40 por 20. Yo solo he podido disfrutar de él 2 días, hoy es el tercero. Gracias Bernat por sacarlo a un 40 por 20. Bueno, pues San Agustín, que ha vuelto a perder el balón rápidamente, ganando superioridad por el extremo. ¡Qué bien! Se ha ido Sergi Gil. En caída se lleva la tarjeta Carlos Blasco. Perdón, Gonzalo Reineta, el número 5. Y ha habido cambio en la portería de San Agustín, cuando vuelve a perder el balón otro más el equipo alicantino, que está totalmente desconocido en este, en sí, este encuentro. Está muy desconocido, llega aquí invicto, y esto no es lo que hemos visto estos días. La defensa no está bien, el ataque no está bien. Los jugadores están dando muy a destiempo. Y mientras tanto, el lanzamiento de Paul Torres, que lo detenía en su primera intervención José María Martín, le caía a Marcato el rechace, y ahí ya no perdonaba el pivote de Granollers para poner, ojito, más 6. 12-6 ventaja de Granollers. La máxima, lógicamente, que ha tenido el conjunto vallesano hasta el momento. Buscaba Carlos Manteca la jugada individual. Es Maestre, luego hacia el extremo, con muy poquito ángulo. Muy poquito ángulo, y otra vez Michael González, que se está mostrando a un nivel altísimo en la portería de Granollers. Jugando Valera ahora en la posición de central. No, Valera, está Tarrafeta, amaga con el lanzamiento. No, Valera se levanta, buena mano la que ha metido Martín Baquera. Balón para San Agustín.
baja muy rápido Granollers en el repliegue defensivo, no le da opción a San Agustín a correr el contraataque. Y ahora inapelable el lanzamiento de Gonzalo Reineta desde el extremo para, yo creo, que poner ya fin a la sequía goleadora, ¿no? De la sequía, sí. De San Agustín, sí. Estaba ya durando demasiados minutos. Pues estuvo casi 3 minutos sin marcar y es que esa defensa no la estoy viendo yo cambio, no la estoy viendo vida. Y por ahí ahora mismo Granollers entra bastante cómodo. Bueno, pues Tarrafeta que se saca un lanzamiento casi cayendo, casi desde el suelo. Nuevo gol para Granollers. Sigue la defensa muy adelantada del equipo vallesano. Muy pendientes de David Mestre, uno de los goleadores del equipo de San Agustín. Está claro que Granollers le tiene muy estudiado. El lanzamiento que se ha ido al palo. Lo quiso cruzar tanto que se le fue al palo. Fue Carlos Manteca el que lanzaba, sí, Carlos Manteca, sí lo he dicho bien, el que lanzaba al poste izquierdo de la portería de Granollers. Y Tarrafeta de nuevo, que ha salido, y vaya misil que tiene este chaval en el brazo. Menudo lanzamiento que se ha sacado para poner ya más 7 a su equipo. Mestre, que comete doble según los colegiados. Sí. Y ahora, claro, que ahora los cometió, sí, Tarrafeta. Sí. Por mucho que lea, la verdad es que yo creo que ha sido bastante, bastante quiso claro. Quiso disimular pasándoselo, sí, al portero. Bueno, qué bonito el gol que acaba de marcar Bernabéu. Bueno, pues dos jugadas, digamos, desafortunadas. Al final, quien ha sacado rendimiento ha sido San Agustín para reducir mínimamente la desventaja. Trataba de buscar Rodoreda a su extremo. Nuevo Valera, que está encontrando petróleo en todas sus entradas por el centro y por los laterales de la defensa. No está pudiendo San Agustín detenerle hasta el momento. Y Valera, que está tremendo en ataque y tremendo en defensa con esa mixa que le está haciendo a Mestre, que le tiene pues prácticamente seco desde que se inició el partido. Balón ahora es para Bernabéu, buscando el lanzamiento, y se va a llevar los 2 minutos Arnau Rodoreda. No, al final ha sido para Arnau Fontcuberta. Pensaba yo que era para Rodoreda, pero Fontcuberta, la primera exclusión de 2 minutos para Balonmano Granollers. Una defensa ahora por parte del Granollers que se repliega muy bien, que sabe cerrar muy bien el espacio cuando viene el atacante, cosa que... y otros 2 minutos. Sí, se ha ido directo, vamos, ha cogido del cuello, sí. Le estaba tomando, ahora sí ha sido Rodoreda. Le estaba cogiendo la marca, sí, para regalarle una bufanda. Ahora sí, mira, ahora sí ha sido Arnau Rodoreda. Entre Arnau se andaba el juego, sí. Podemos echar un euro millón. Adelantaste la exclusión. No estaría mal. Iba a estar yo aquí, si fuera. Ah, pues yo sí, ¿eh? Pitoniso. Pues yo sí. Valera jugando con Fontcuberta. No, juega con Tarrafeta, perdón. Tarrafeta de nuevo. Va a pitar falta en ataque. Se ha ido directamente a por la... Ahí ha habido un choque. Yo creo que ha sido involuntario, pero está claro que Chopenko y creo que es Bernabéu, ¿no? Sí. Ha caído al suelo. Se ha llevado la peor parte el jugador
de San Agustín. Los colegiados dijeron que se levantara, pero sí que ha habido un choque, ¿eh? Involuntario, pero sí lo ha habido. No digo que le tengan que sacar ni exclusión, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero no, que sí que se han tocado. El choque ha habido, ahora claro, también es cuestión de interpretar o sabido quién ha golpeado a quién. Y si eso no merecedora de... Chopenko disculpándose y diciéndole, sí. Si lo he hecho no me he dado cuenta. Sí. Bueno, la resolución del hecho es que el balón es para Granollers, lógicamente se ha perdido por línea de fondo. Y Granollers que sigue jugando con cuatro jugadores de campo. Y ahí está Chopenko, el central, de nuevo contra Rafeta. Está Chopenko y el lanzamiento, la parada del guardameta de San Agustín. Pero se lleva Valera el rechace. Otro balón más para el equipo vallesano. Rafeta de nuevo arriba. Ha estado José María Martín. Perfecto. Qué bien le ha esperado. Qué bien le ha esperado Sergi Gil para sacarle la falta en ataque. No le ha visto venir Maestre. Se lo ha comido completamente. Otro balón más para Granollers. Qué bien está gestionando de momento la superioridad, o la inferioridad en este caso, del equipo vallesano, que ya recupera a uno de sus dos jugadores. Y la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el ayudante, para Daniel Ruiz González, por parte del San Agustín. Bueno, Granollers que está a punto ya de recuperar al sexto jugador. Mientras juega Chopenko de nuevo con Rafeta. Chopenko. Nuevo golpe franco. Y es Juan Cuberta el que va a sacar. Ya son 6 contra 6. Hay aviso de pasivo. El lanzamiento que lo vuelve a detener Martín Baquera. Y otra oportunidad para Agustín, que va a ver cómo hay de nuevo cambios. Se sienta Carlos Moll, vuelve a entrar Montoya, viene Bernabéu va a hacer la jugada individual, saca el 7 metros, balón para Linares, de nuevo con Bernabéu, y el lanzamiento de Bernabéu que se ha ido al palo, a la cara del portero. Ahí ha habido un poco de todo. Eso ha tenido que doler, ¿eh? Tú que eras portero, cuando te daban en la cara, eso tiene que doler, ¿eh? Yeah. O te motivaba. Gol ahora de Jorge Gimeno. No, motivar no, te molestaba ahí mucho. Pero bueno, eran gajes del oficio. No me llevé muchas, afortunadamente. Dolía más en otros sitios. En otros sitios, sí. Pero bueno. Qué fantástica la suspensión de Rodoreda. Desde el centro de la zaga de San Agustín. 9 a 16, sigue el más 7. No son capaces los alicantinos de ir reduciendo la desventaja, que poquito a poco ha ido consiguiendo Granollers. Bernabéu, ahí se ha ido Chopenko directamente al brazo. Golpe franco. Muy bien defendido por parte de Bogda Chopenko. Muy, muy bien defendido. El Maestre que cada vez que toca un balón enseguida tiene encima a un jugador contrario. Se trataba de buscar a su pivote, a Montoya. De nuevo golpe franco, muy bien defendido por Rodoreda. Y el lanzamiento ahora de Maestre a la esquina de la portería, defendida por Michael González. Tiene una suspensión increíble este jugador. Y llegan noticias que el Fútbol Club Barcelona, nuestro equipo español, prórrogas en el Anxes Arena. Pues no,
nada, vamos a ver cómo acaba esa prórroga. Mientras Chopenko pierde el balón, trata de salir al contraataque. Ha estado Sergi Gil rapidísimo para cortar la línea de pase que iba directa para Jorge Gimeno. Recupera Granollers el esférico. Está Rodoreda tratando de buscar el lanzamiento y 7 metros por defensa interior de los jugadores de San Agustín. Y va a ser el propio Rodoreda el que lo ejecute. Según su camiseta, Rudu. Rudu, sí, se va fuera, se le ha ido. Sí. Se le ha ido a la izquierda del marco, defendido por Martín Baquera. Y Bernabéu tratando de buscar un sitio para el lanzamiento. Ahora es Maestre que busca el lanzamiento, sí, de table. Yo creo que se ha ido demasiado a la esquina, Adrián Martínez. Y qué golpes ha llevado, contra la valla publicitaria. Bueno, y Maestre, desde luego, con potencia. Juan Palomo, yo me lo como, yo me lo guiso, sí. Y vuelvo a poner el más 5 de diferencia, porque la renta máxima que ha tenido Granollero ha sido 7. Bueno, pues el tiempo muerto ahora que lo tiene que solicitar Bernat Barbany, el entrenador de Balonmano Granollers, para cortar esta reacción del equipo alicantino. Yo creo que con un jugador Maestre que claramente cada vez que queda suelto demuestra el porqué de que Granollers le haga una mixta, porque es que directamente suelta un brazo, como he visto en una serie de jugadas, en caída, en saltos, en suspensión. Tiene realmente un montón de jugadas, ¿no?, preparadas. Sí, David Maestre, que es el que está tirando del carro junto con Bernabéu Baeza. 3 goles lleva cada uno y son los que están tirando ahora mismo del carro. Y está solucionando muy bien la papeleta de momento San Agustín, pues con esas individualidades. Pero no nos olvidemos la gran defensa que está haciendo el Granollers. Y los goles que está metiendo ahora mismo San Agustín son de mérito por esa gran defensa. Efectivamente, la defensa está siendo muy, pero que muy buena. Bueno, pues vamos a entrar en el último minuto. Nos queda 1 minuto y 5 segundos de partido. San Agustín 11, Granollers 16, un minuto justo ahora. Granollers buscando por Chopenko. Mira el balón, ahí lo ha perdido Rodoreda. Dicen que tiene que sacar desde dentro. Bueno, y balón para San Agustín, que va a disponer, pues veremos si es de la última del partido o todavía tenemos tiempo para otra jugada. De momento el balón que le va a Montoya. Los colegiados que indican golpe franco para enfado de la parroquia alicantina, que pedía 7 metros. Viene Bernabéu, que trata de buscar, encuentra prácticamente donde no había sitio. Desplazó el solo a toda la defensa. 10 últimos segundos. Maestre, que se eleva y adentro. Lo que decíamos, este jugador, como le des 2 pasos y se queda sin tiempo. Además, no estaba bien sacado de centro. Se ha quedado sin tiempo además Granollers para este lanzamiento. Bueno, pues al final, después de todo lo que ha habido, yo creo que San Agustín se puede ir contento al descanso, porque ha estado perdiendo de 7. Al final nos vamos al descanso 16-12, 4 arriba Granollers. Está dando, bueno, la cara muy bien y está calentando. Segunda parte, ¿qué puede pasar? Solo saben ellos. 30 minutos por delante ahora, con prórroga. Pues dentro de unos minutos lo veremos. Paula, volveremos dentro de al inicio de la segunda parte de este partido entre Granollers y San Agustín.
Volvemos de nuevo desde el Palacio de los Deportes de León para presenciar la segunda parte de esta segunda semifinal del Campeonato de España Cadete de Balonmano entre los equipos de Granollers y San Agustín. Recordemos el marcador al descanso: Colegio San Agustín de Alicante 12, Balonmano Granollers 16, 4 arriba para los vallesanos, que además van a tener la primera bola de esta segunda mitad. Paula, realmente no sé si decir sorprendente, porque Granollers es un equipazo, no lo vamos a poner en duda, pero San Agustín llegaba con esa vitola de favorito, y de momento los jugadores de Granollers están demostrando que sobre el parqué los favoritos están siendo ellos. Sí, los favoritos sobre el papel era San Agustín, pero están viviendo ahora mismo de Carlos... Ay, perdón, que me ahogo yo sola. De Carlos Maestre. Es muy heavy, que me ahogo yo sola. De Carlos Maestre y con Bernabéu Baeza. Sí que es verdad que el Granollers está haciendo un partidazo, y yo sí que intentaría parar a Paul Valera, que lleva a la friolera en la primera parte de 6 goles. Bueno, pues he intentado ahora Granollers, estaba en aviso de pasivo, un fly que no le ha salido. Me ha dado a mí la sensación, no sé tú, Paula, cómo lo verás, que por lo menos en esta primera jugada San Agustín ha salido a morder en defensa, a morder al equipo de Granollers, mucho más metido en defensa, ¿no? Cuando ahora ha habido gol de Montoya. 2 minutos para el número 18 de Granollers, Sergi Pérez, y el gol que marcó para cortar la distancia de Iván Montoya. Y ahora mismo el San Agustín lo que tiene que hacer es lo que has dicho tú, si te entendí bien, es morir matando. Sí, efectivamente, esa es la sensación que da. Además, el público de Alicante, que se da cita en este pabellón de deportes, en este Palacio de Deportes de León, así lo ha entendido, porque se ha puesto desde el primer minuto. Yo creo que también han visto cómo han salido sus jugadores y tratan de presionar al Granollers, que recordemos se encuentra con un jugador menos por la exclusión de Pérez. Golpe franco de nuevo Valera. Hay que repetirlo, no vale. Vuelve Valera, trata de levantarse. Se queja a los colegiados de que le habían hecho falta. El balón detenido por Alberto Ansaldo, que ha vuelto a ocupar la portería de San Agustín. Y nuevo golpe franco que saca Montoya sobre Maestre. Está Carlos Moll buscando de nuevo a Maestre. El lanzamiento de Maestre, y qué pierna se ha sacado ahí Michael González. Qué pierna ha sacado para echar el balón fuera. La quinta parada del guardameta de Granollers, y 5 paradas que tampoco llevaba mal la renta. José María Martín Bajera ha sido cambiado en la portería de San Agustín y ha vuelto a salir Alberto Ansaldo, que llevaba 2 paradas en los minutos que disputó de la primera parte. Granollers al ataque de nuevo Valera. Ahora buscaba a Tarrafeta. Nuevo golpe franco. Granollers, que ha recuperado ya al sexto hombre. Lanzamiento de Tarrafeta, que se va fuera. Nueva oportunidad para San Agustín de recuperarse en el marcador. Se queda solo en el extremo Bernabéu, y ahí es muy difícil que lo desaproveche el pelirrojo extremo del equipo alicantino. 14-16, se acerca a 2 el conjunto de Alicante. Muy bien gestionado estos 4 minutos por el San Agustín, que en ataque están bastante más finos, y ahora lo que tienen que ajustar un poco es esa defensa. Ha habido un nuevo gol
de Valera en apoyo. Granollers que de nuevo vuelve a la mixta sobre Maestre. Intentaba entrar, estaba total y absolutamente dentro del área ante el lanzamiento de Carlos Moll. Estaba Sergi Gil dentro del área de Granollers, 7 metros. Y va a ser de nuevo Bernabéu el que trate de transformarlo. Y otra parada más, otra mano de Michael González. Que está el chaval que se sale. Pérez con Chopenko, de nuevo con Valera. Se va al extremo, encuentra al pivote, encuentra perfectamente a Marc Catot. Nuevo gol de Granollers. 14-18. Juega San Agustín. Juega Bernabéu. Golpe franco. Se lo han pensado, Se han pensado que iban a pitar. Al final va a ser balón de lateral para San Agustín. El Ginare de nuevo con gol. Busca muy bien al pivote. Muy bien a Montoya. Que se hizo un hueco dentro de la defensa de Granollers. Y ahí desde el centro no perdonó. 15º gol para San Agustín. Esa conexión con el pivote siempre les ha venido muy bien al San Agustín. Hoy no lo están encontrando, pero porque la defensa del Granollers es de las defensas más duras que se han encontrado en este campeonato de España. Bueno, y el lanzamiento de Valera, que ahora ha querido picar el balón en exceso. Al final se ha ido por encima de la portería que ahora defiende Ansaldo. Vuelve Ginares otra vez con Bernabéu. Luego Ginares con Mol que trata de buscar a Montoya. Nuevo golpe franco para Maestre. Este se ha quedado qué muy bien. Mol. Qué bien, qué jugada más bien elaborada por San Agustín. Que no sé yo, Paula, me da a mí la sensación que en su obsesión por parar el lanzamiento de Maestre se olvidaron del resto de los jugadores del equipo de Alicante. Abrieron muy buen espacio ahí los jugadores amagando el pase a Maestre y el pequeñín, el más listo, se colocó Carlos Moll, Quereda y ha puesto dos abajo, todavía está ahí el San Agustín y se puede... Y queda atendido un jugador ahora del Granollers. Es Valera, me parece, el jugador que ha lanzado, que ha conseguido gol y que se ha llevado el golpe por parte de la defensa. Bueno, pues de momento sigue, llevamos 7 minutos de partido. Granollers sigue ganando 19-16. Da la sensación de que San Agustín ha salido poquito más enchufado en defensa o algo más mentalizado. Cuando ha habido tarjeta amarilla, algo le ha dicho el entrenador de Granollers al colegiado que no le ha debido de gustar nada, y tarjeta amarilla para el entrenador vallesano, tarjeta amarilla para Bernard Barbani, que en el partido anterior también se la llevó. No entiendo jugártela así. Yo siempre lo he dicho, que los árbitros son un elemento más en un 40-20. No son enemigos, es un jugador más para mí. Porque lo que pasó este fin de semana en Galicia, eso no tiene que estar permitido. Aarón Sestay le agredieron en un partido de senior. Y yo desde aquí digo que a ese jugador, por favor, que no le vuelvan a dejar jugar en un 40-20. Con el gol ahora que ha subido al marcador de Gonzalo Reineta. San Agustín que se coloca a 2 de nuevo. Chopenko jugando con Pérez. De nuevo Chopenko al central. Viene Valera, busca espacio, no lo encuentra. Es Montoya quien le hace falta. Golpe franco de nuevo para Granollers. Vuelve Valera. Viene Chopenko, que ha llegado hasta el centro. Se ha llevado un golpe tremendo. Yo creo que ha sido de Maestre. Sí, efectivamente, 2 minutos que le caen
a Maestre por el golpe que se ha llevado el central vallesano. Segunda exclusión de San Agustín por 3 del balonmano Granollers. Bueno, pues el lanzamiento de 7 metros que lo va a ejecutar Valera. Bajo los palos Ansaldo, Alberto Ansaldo. Valera, lanzamiento adentro. Nuevo gol de Granollers. 20-17. Y ahora, no sé si precipitadamente, bueno, ha tenido suerte, pero en tres ocasiones, tres paradas consecutivas de Michael González. Fantástico el guardameta de Granollers. No lo va a volver a ver en su vida, tres paradas consecutivas. Y además, tres paradas en... Bien, la primera, si quieres, estaba el jugador un poquito más presionado por la defensa, pero las otras dos estaban completamente estaban solos. Estaban cara a cara con el portero. Y ahora Chopenko, aprovechando muy bien esta superioridad, encuentra el hueco por el centro de la defensa. Vuelven los cuatro goles de diferencia, vuelven los cuatro de ventaja para balonmano Granollers. Nos trata de jugar Bernabéu, intenta buscar el espacio donde no lo hay. Nuevo golpe franco. Sigue jugando, ahora es Carlos Majo, Borja Majo, el jugador central de San Agustín. Comete pasos, golpe franco, por lo tanto favorable al equipo alicantino. Es Montoya con Majo. El lanzamiento del jugador alicantino en inferioridad para poner el 18º gol para San Agustín en el marcador. Vuelve Pérez. Ahí ha ganado totalmente la superioridad por el extremo en donde estaba Adrián Martínez. Nuevo gol. Muy fácil ahora Granollers en ataque. Decíamos que San Agustín parecía que había salido un poco más fuerte en defensa. Y ahora hay 7 metros. Y dos minutos. Pues precisamente sí, para Adrián Martínez, para el autor del último gol. Pues Maestre va a tratar de marcar bastante suavidad el lanzamiento. No ha podido hacer nada ahora Michael. Y 2 minutos de inferioridad ahora para Granollers, que la última vez que la tuvo la gestionó muy bien. Vamos a ver en esta ocasión. Sergi Gil con Valera. Valera que trata de irse por la esquina, por el extremo izquierdo. Balón para Pérez. No ha visto a Sergi Gil, que se había quedado solo en el pivote. Le saca sobre el central, sobre Chopenko. Luego Valera, lanzamiento por debajo de las piernas de Ansaldo. Un lanzamiento casi imposible. Y de nuevo cambio en la portería de San Agustín. Mientras, bueno, Bernabéu, vaya latigazo que se acaba de sacar para poner el 20-23. Bernabéu, Baeza y Maestre son los que están tirando del carro, de los que están tirando el San Agustín. 10 goles de 20 que lleva su equipo. Brutal. Tarrafeta en busca Valera, que se eleva, encuentra la defensa alicantina. Golpe franco. Sergi Gil busca Valera. De nuevo Tarrafeta. Se ha quedado ahí en la esquina, se ha quedado solo en el extremo derecho. Paul Moratalla. Nuevo gol para Granollers en inferioridad, lo cual tiene bastante más mérito. Pues
la inferioridad ha sido a favor del Granollers 1-2. Y nueva pérdida de balón, esta vez ha sido Maestro el que se ha ido al suelo trastabillado, perdía el balón. Tarrafeta buscando el ángulo, ahí intentaba un pase imposible, trata de salir a la contra San Agustín para Bernabéu, el pase ha sido muy malo. El pase ha sido malo y ahora quien tiene la contra es Granollers. Valera adentro. 20-25. Y tiempo muerto solicitado por San Agustín, que ve cómo se le está yendo el partido. 13 minutos 25, aún nos queda mucho tiempo, nos queda mucho partido, Paula, para darle la vuelta a esto. De ahí que el entrenador haya pedido ese tiempo muerto, Gonzalo Reineta, para darle ánimos y instrucciones a los jugadores. Pero de momento la cosa pinta muy bien, sobre todo porque yo veo a Granollers muy metido en el partido, con muy pocas fisuras en defensa. Granollers no tiene fisuras, como bien dices tú, no tiene ni fisuras en portería, no tiene fisuras en ataque, no tiene fisuras en defensa. Cosa que ahora mismo la portería, vamos a decir que está al 50% de San Agustín. El ataque está muy bien de San Agustín, han ajustado muchas cosas, pero el fallo muy grande lo tienen en esa defensa, dejan demasiados espacios, no saben a lo que están defendiendo ahora mismo. Y vamos a decir, noticias malas nos han llegado desde el Access Arena, perdiendo el Fútbol Club Barcelona Sevilleta a la final en la tanda de penaltis, 41-39, los dos alemanes a la final. Y los dos equipos, Vespren Spanish y Fútbol Club Barcelona, se medirán mañana por la medalla de chocolate. Bueno, pues qué vamos a decir. Así es el deporte. Así es el deporte, efectivamente. Bueno, pues mientras tanto aquí sigue jugando ahora San Agustín, tratando de reducir las desventajas. Ha salido ahora en el centro del ataque Carlos Manteca, tratando de sacar un poco más de rendimientos. Precisamente Manteca, quien busca un lanzamiento exterior que se va por la parte izquierda de la portería de Michael González. Y nuevo ataque para Granollers. Chopenco de nuevo con Tarrafeta. Ahí está Pérez con Chopenco. De nuevo Tarrafeta, Pérez. Bien defendido ahora por la defensa de San Agustín. Pérez, Tarrafeta, que se va hasta el lateral. Hace un giro, 7 metros. Y ojo que puede haber algo más, efectivamente. 2 minutos para... Yo creo que van a ser para Bernabéu, me ha dado la sensación. Sí, porque es el que se está acercando a darle la mano. Sí. Pues 2 minutos para Bernabéu. Pues lo que le faltaba ahora al San Agustín. Una baja, sí, va a ser muy muy importante en estos 2 minutos. Y el lanzamiento de Tarrafeta, que no falla. Y vuelve a poner en más 6 al conjunto de Granollers, que en este segundo tiempo lo más que ha visto peligrar su desventaja ha sido cuando se le puso a 2 el equipo de Alicante. Bueno, pues una nueva parada de Michael González, en este caso el lanzamiento de Carlos Manteca. Ahora falta en ataque, la sensación de que Adrián Martínez se ha metido él solo en un poco de lío. Sí, se lo quiso comer diciendo, va, paso para atrás, no se van a dar cuenta, pero ya lo había cometido. Juan Palomo, yo me lo como, yo me lo guiso. Y Maestre al palo. Estaba totalmente ya vencido el cancerbero de Granollers. El balón que se va al palo. Otro balón más para Granollers, que sigue buscando ampliar la ventaja. Chopenco con Pérez. Chopenco de nuevo, ahora ha perdido el balón. No fue bueno el pase a Tarrafeta. Sale en el contragolpe el equipo de San Agustín.
los jugadores de... Era Mario Fuentes el jugador que corría el contragolpe. Hemos estado a punto de ver la jugada tonta de la semana. Sí. Chopenko, que ha sacado sobre un contrario que se iba a retirar y que, bueno, casi no se da cuenta. Bueno, la cuestión es que él sigue todo igual. El lanzamiento ahora en falta de Rodoreda y otros dos minutos para Víctor Linares Pedraza. Bueno, el balón que va a ser para San Agustín a pesar de los dos minutos. Los árbitros concedieron la ley de la ventaja. Y de momento con cuatro jugadores entra ahora Bernabéu ya de su exclusión. Vuelve a tener cinco San Agustín y Bernabéu entra tremendamente, dos palos seguidos. Esto, yo no sé si tú llevas las cuentas de las maderas que ha pegado San Agustín hoy, pero lleva un montón, ¿eh? Lo que no ha metido a portería, lo que se le ha parado Michael González, que lleva ya 10 paradas, han sido palos. Sí. O sea, hoy a San Agustín no le está acompañando ni el portero contrario ni el palo de la portería. Bueno, Chopenko, que encuentra una autopista por el centro de la zaga de San Agustín, lo aprovecha para marcar un nuevo gol y ya son 27. Y volvemos a la máxima renta que estuvo en la primera parte. 7 arriba. El Bernabéu con Maestre. Maestre que no encuentra sitio para disparar, se va por el extremo. 7 metros. Jorge Gimeno y son 7 metros para el conjunto alicantino. Devuelve de nuevo Bernabéu. Lanzamiento con la zurda. Arriba, inapelable. No ha podido hacer nada Michael González. 21-27. Jugada ha sido ahora fantástica. Como amagó Sergi, Arnau Rodoreda el lanzamiento. Me río porque estaba viendo a Bogdan Chopenko marcar la jugada y sabía claramente lo que iba a hacer: desdoblamiento lateral, pivote. Y es que le salió perfecto, porque además hasta Chopenko se reía, porque es que le salió perfecto. Le salió perfecto. No dio tiempo a reaccionar. Bueno, ha recuperado San Agustín un balón que tenía perdido después de una, bueno, otra pérdida más de balón. Luego en el contraataque Granollers no lo gestionó bien. Cortado de nuevo por San Agustín y ahí se ha quedado completamente solo Borja Majo para marcar un nuevo gol para San Agustín. Reducir a 6 las diferencias, 22-28. Granollers jugando con calma, jugando con el marcador a favor. Rodoreda se eleva, blocaje de Maestre, el balón al saque de fondo, saque de esquina para Granollers. Va a sacar Raymond Garrel sobre Tarrafeta. Hay aviso de pasivo. Chopenko, yo creo que los jugadores no se dieron cuenta que estaban en pasivo. Bueno, y el saque ha sido la jugada tonta. Sí, decíamos que estuvimos a punto de verla, pues la hemos visto ahora. Bueno, yo creo que estas son las prisas que tiene San Agustín por darle la vuelta al partido. Pues les llevan a tomar esta serie de decisiones o de acciones precipitadas que bueno, no les vienen para nada bien. Tarrafeta buscando a Catot. Falta en ataque. Clarísima. Se ha llevado dos defensores. Bueno, pues San Agustín buscando a Bernabéu. Ahora Majo se ha quedado solo por arriba. Bonita la vaselina para poner un nuevo gol en el casillero, 23-28. Y el propio Borja Majo, que va a sacar o va a realizar una mixta sobre Chopenko, sobre el central de Granollers. Corta Bernabéu, al final se la vuelve a llevar Rodoreda.
golpe franco. Datos con Rodoreda, este con Tarrafeta. Tarrafeta que entra claramente con el hombro. Nueva falta en ataque, balón para San Agustín, es Maestre quien trata de correr ahora. Jorge Jimeno tiene que tranquilizar un poco San Agustín. Falta contra Víctor Linares. Carlos Laredo en el centro. Maestre, la suspensión espectacular de David Maestre, que realiza este tipo de jugadas a la perfección. Suspensión increíble. Volvemos otra vez. 6 goles de Bernabéu, 6 goles de Maestre, 12, la mitad de lo de su equipo, entre dos jugadores. Bueno, pues otra pérdida de balón más de Granollers. Vamos a ver si los catalanes no se empiezan a poner nerviosos viendo el final, acercarse el final del partido. Bernabéu para Majo, nuevamente el balón al palo. Otro más, lo que decimos, no sabemos, no llevamos la cuenta de los palos. No, hoy no la llevo, lo siento, hoy es culpa mía, no la llevo. Pero son realmente un montón. Tiempo muerto solicitado por el balonmano Granollers, que lógicamente tiene que cortar esta reacción del Colegio San Agustín de Alicante, que se ha colocado a 4 goles. Es cierto que la ventaja sigue siendo amplia, sigue siendo, yo creo que cómoda de momento para Granollers. Sí. Que bueno, yo creo que la ha sabido gestionar bastante bien desde el momento casi que la cogió en la primera parte. Solo ha peligrado un poquito cuando se puso San Agustín a 2, pero enseguida la volvieron a recuperar. Granollers sí que está muy metido en el partido, sabe cerrar cuando tiene que cerrar esa defensa, sabe subir un grado más el ataque, sabe bajar la defensa para dosificarse, porque recordemos que mañana también ambos conjuntos van a jugar, uno jugará tercer cuarto puesto y el otro jugará la final primer segundo puesto. Pero es que el San Agustín en defensa todavía, a mí personalmente, desde lo que he visto estos días, no me está convenciendo nada en defensa. Pues quizás sea uno de los lastres, ¿no?, que está teniendo en el partido de hoy el equipo alicantino. Y los palos, bueno. Van a soñar con un palo. Lo que pasa es que yo siempre digo, cuando tiras muchas veces al palo, yo ahí le doy todo el mérito al portero rival. Pues ya, al final el portero, en este caso Michael González, ha hecho tal cantidad de paradas que los jugadores de San Agustín se están viendo forzados a tener que ajustar mucho más los lanzamientos, con lo cual muchos, pues claro, se van al palo. Lo que acabo de decir de la defensa, ¿de qué me sirve a mí que robes si no estás atento para robarlo? Claro. Bueno, ha invadido el área en el último lanzamiento de Granollers. Maestre que busca... demasiadas prisas, ¿no? No puede San Agustín, él mismo le pide perdón a sus compañeros, se ha dado cuenta del error. No puede San Agustín meterse en esas prisas si quiere meterse de nuevo en el partido. Aunque le cueste la jugada 20-30 segundos más, tiene que intentar asegurarla, porque claro, luego te llega Paul Valera. Brutal el golazo. 12º gol. O sea, lo mismo que llevan Baena, Bernabéu y Maestre, los lleva solo él, Paul Valera. Otro palo más. Sí, en este caso, con la ayuda de Michael, que la tocó primero. Y realmente, si antes hablábamos que los porteros de Barcelona y Maristas de Málaga habían estado a un muy buen nivel, yo creo que el portero de Granollers se está rindiendo a un nivel altísimo también. ¿Por dónde ha encontrado Valera el hueco? Tenía prácticamente cubierta toda la portería el cancerbero de San Agustín, pues le ha encontrado un huequito por el ángulo corto y por ahí le ha clavado para volver a poner el más 6 en el marcador. Ahí está Majo, que encontraba el espacio. Nuevo gol para el jugador de San Agustín. Y es Sergi Gil, y ya yo creo que San Agustín, un poco a la desesperada, presión en toda la cancha, buscando robar balones. Bueno, hay aviso de pasivo.
Lichopenko que tiene que buscar el lanzamiento y golpe franco. No va a haber nada más, los hábitos que paran el tiempo. Gonzalo 6. Reineta se jugó ahí mucho, 2 minutos. Sí, ¿eh? Sí, sí, un empujón. Ya sabemos que están muy castigados los empujones por los colegiados. Valera que se eleva y el balón yo creo que ha tocado en un defensor del blocaje y se ha ido al dentro de la portería de San Agustín. 25-31. Este intercambio de goles yo creo que no le beneficia para nada al equipo alicantino, sino todo lo contrario. El intercambio lógicamente beneficia a Granollers, que está muy cómodo con este juego. Está muy cómodo jugando y se está notando. El lanzamiento de Maestre, que ha sido ahora bloqueado. De nuevo las prisas ahora en este caso de Granollers, que no creo que no tiene que jugar a esto, todo lo contrario, no necesita correr tanto. Le ha dado de nuevo el balón a San Agustín. Maestre, lanzamiento, se ha sacado de cadera, prácticamente cayendo y con un defensor sujetándole. Y otra vez presión en toda la cancha para el balonmano Granollers. Sergi Gil, que no encuentra a quién pasar. Ahí está Pérez. Golpe franco, Sergi Gil. Hay que volver a sacar. Estaba el jugador en movimiento. Sergi Gil, que quería coger la trayectoria directa. Y hay aviso de pasivo. Chopenko que lanza. Ya habían pitado los colegiados. Nuevo balón para San Agustín. Muy quisquillosos los colegiados con el, a la hora de sacar. De nuevo va a volver el guardameta Ansaldo, pero mientras tanto, decimotercera parada. Otra más. Y ahora Pérez, y se va a ir prácticamente solo. Se ha dejado el balón atrás en falta, afortunadamente para Granollers. Adrià Pérez, que va a buscar el hueco, el lanzamiento y adentro. De nuevo vuelven los 6, 26-32. Bernabéu, que se juega, madre mía, qué cañonazo. Espectacular. Y de nuevo en toda la cancha, ya no le queda otra a San Agustín. Y se ha quedado solo completamente. Es el Padría Martínez. Es el riesgo que tiene este tipo de defensas, lógicamente, que puedes dejar a un jugador solo, que es lo que ha ocurrido ahora. Bernabéu, que se juega el lanzamiento. Nueva parada metros, de Michael, sí. Pero hay 7 metros, sí. A ver, esta defensa sí que es verdad que esa defensa individual sí que te deja márgenes de que un jugador se te puede escapar, pero es que solo había un defensor en la zona de los 9 metros, todos los demás estaban arriba. Lanzamiento, gol de Montoya en los 7 metros. Chopenko jugando con Valera. Nuevamente para Chopenko, a punto de perder. Ha invadido el área en la circulación Arnau Fontcuberta. Otro balón que recupera. En ataque. En ataque. Las prisas, lo estábamos diciendo. Quizás ahora tiene algo más de justificación. Ahora es que ahora, sí, ahora que tiene mucha prisa. Sí, porque quedan 2 minutos 15 segundos y van 28-33. Sí. El lanzamiento de Pérez en golpe franco. Cuberta que saca sobre Chopenko. Los colegiados que dicen que hay que repetirlo. Entramos en los dos últimos minutos. Espermañer, de nuevo aviso de pasivo. Torras que se va a la esquina y saca, yo creo que petróleo de esa jugada, porque saca un golpe franco cuando casi estaba sin ángulo. Chopenko que se busca una colgada imposible y Bernabéu pues que la va a echar fuera. Se ha porque pasado. Pilló a Michael fuera de la portería, sí. Pero se ha pasado. El lanzamiento iba muy, 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 muy sobrado. Bueno, pues Granollers, que va a estar en la final de mañana domingo. Va a haber final catalana, final entre el
Fútbol Club Barcelona y el Balonmano Granollers. Y las apuestas dan ganador a Granollers. Ahora te digo por qué. Hombre, según lo que decías de la minicopa, desde luego el precedente. Y por más cosas. La minicopa fue el último que se han enfrentado. Pero se han visto las caras en esta temporada unas cuantas veces. Bastantes veces. Bueno, saca Granollers, estamos ya en los últimos segundos. El balón para Arnau Fontcuberta. Nuevo gol del Granollers. Va a haber 7 metros, claramente. No, le han marcado gol al final. Pensé que iban a pitar 7 metros, que no iban a, que iban a anular el gol, en este caso de Jorge Gimeno, pero estamos ya, nos quedan 20 segundos para que acabe el partido. Pero mañana, ahora sí que va a haber 7 metros, porque 7 metros clarísimos. Saltado directamente a por él. Bueno, pues 29-34, son 5, se abrazan ya los jugadores de Granollers. Y la parada. Lanzamiento al palo, no hay tiempo para más, se acaba el partido. Pues victoria de Granollers por 5 goles, 29 San Agustín, 34 Granollers. Justo, yo creo, después de lo que hemos visto en el partido, la victoria del equipo vallesano, ¿verdad, Paula? Muy, muy justo, ellos sí han salido a jugar directa desde el minuto cero. Han defendido, han tenido portería, porque portería ha estado brutal. 13 paradas por parte de Michael Rodríguez, no ha habido cambio en la portería. Máximo goleador del encuentro y encima jugador del Granollers, 14 goles. 14, Paul Valera. Brutal. Lo que ha hecho ese niño en suspensión. Me daba igual que se fuera a la zona de los 9 metros, de los 6, al extremo. Da igual. O sea, se ha hecho el partido él solito. Y la defensa. La defensa ha estado de 10. Sí. Por parte del San Agustín, máximos goleadores. Pues Bernabéu y Maestre, con 7 puntos, con 7 goles cada uno. Y la portería ha acompañado un poco, pero es que en defensa no han hecho absolutamente nada. Lo que te decía de mañana. Cuenta, sí. La primera final, la finalísima, se han encontrado en Liga dos veces. Las dos veces se ha decantado por parte del Granollers. En la Liga Catalana, en la final, se encontraron Balonmano Granollers 31, Fútbol Club Barcelona 26. O sea, hace tres veces. Y en la minicopa ganó otra vez. 4 veces este año ha ganado el Balonmano Granollers al Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ya veremos a ver si el Barcelona no sale mañana precisamente con ganas de romper esa racha tan negativa que tienen los enfrentamientos directos contra el Granollers, y a ver si el Granollers, pues al revés, lo que quiere es mantenerla y lógicamente llevarse el título de campeones de España. Pues mañana, Paula, estaremos aquí para contar los partidos del tercer y cuarto puesto. Recordemos el 10 de la mañana. 10 de la mañana. Y 12 de la mañana. Maristas de Málaga contra San Agustín de Alicante, y 12 de la mañana la gran final, Fútbol Club Barcelona Granollers. Pues nada, aquí estaremos, Paula. Un placer, Eduardo. Hasta mañana a todos, aquí nos veremos. Un saludo.